campeón del mundo latinoamericano desde el 2008 hasta el 2008, que ganó panamericano igual, y mundiales. El año pasado fue el único que no llegué a la final. Perfecto. ¿Qué te parece contar ahora con el apoyo de Super Bicicleta? Súper bien, espectacular. Me dan todo. Y fue súper simpático y aparte me entiende todo, como mi segundo papá. Eso. ¿Cómo estamos para el campeonato, para este latinoamericano? Te he visto correr súper bien el día de hoy, ¿eh? ¿Cómo sí, lo ves? Relajado. Para la final, con todo yo, como siempre. Darlo todo en la pista, por mi team también, por mi sponsor y eso. Alejandro, ¿qué significa para Super Bicicleta contar con Cristóbal Palomino en dentro de su... Mira, bueno, tiene varios puntos de vista, pero uno de los puntos de vista que obviamente es natural es Cristóbal es un excelente corredor. Creo que nunca se le había auspiciado de la manera que se le está auspiciando en estos momentos, mediante la colaboración entre el equipo nuestro, también con la colaboración de DK en Estados Unidos, con UFO. UFO envió ropa particularmente para el latinoamericano ahora. Y lo más importante de todo es colaborarle en su carrera, porque realmente es un corredor que lo merece. Y dado todo su currículum, llama la atención de que no se le haya auspiciado de la manera que lo estamos haciendo nosotros. Eso, y espero que sea una relación de largo aliento. Principalmente hacer presencia, dar a conocer la marca DK, dar a conocer las otras marcas que trabajamos como UFO. Y como es nuestra primera experiencia en un campeonato internacional, creo que ha sido bastante bueno, bastante rescatable todo lo que ha sucedido en estos últimos días. Darnos a conocer, que Super Bicicleta sea un nombre conocido ya para los otros países de la región, para mí ya eso lleva un logro importante. Que te vaya súper bien. Gracias a todos. También, sí, dígame. Agradecerle a mi sponsor, obvio, que me ha apoyado demasiado y gracias por los pies. Perfecto. Ya, Cristóbal, que te vaya bien, ¿ah? Buenas carreras. Bien. La verdad que queremos felicitar a Chile por este campeonato, que nos cuesta hacer las cosas bien. Y creo que de criticar podríamos criticar todo, pero hay que celebrar que tenemos un campeonato internacional nuevamente en Chile y que nuestros corredores se están fogueando para ser cada vez mejores. Creo que todos nos estamos fogueando para entregar un buen servicio a cada una de las tiendas, un buen restaurante, una buena pista, una buena coordinación de todos como equipo. Oye, tienen cualquier movimiento acá en la chancha, ¿eh? Y veo que creció, tenemos tres carpas. Tenemos cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. KHS, como la KHS es la marca que hace Free Agent. Ajá. Por eso lo trajimos. Ya. GT, que todos conocemos, Redline, KHS, que está a la vuelta con el... este es el sector PIC en vez del VIP. Ya. Tenemos el sector VIP y darle la acogida a toda la gente, pues, a toda la gente que viene de afuera. Perfecto. De alguna manera guarda su bicicleta. Oye, ¿y cómo le ha ido estos días? ¿Cómo ha estado? Una muy buena recepción. ¿Sí? De nuestros clientes y de los que no lo son. Realmente somos un imán. Es feo que uno lo diga, pero la gente se siente acogida con nuestro servicio. Y resaltar bastante a mi mecánico, que es Carlos, que siempre tiene la voluntad de estar, de cambiar los platos, de estar ahí con nuestros clientes, pues, de dar un buen servicio. Buena. ¿Y quién más está por ahí? Ahí está el Mario León. El Mario León, nuestro corredor estrella, el Mario León, con súper buena onda. Ajá. Buena onda él siempre. Eso. Ya, pues. Qué bien, que le siga yendo bien ya, en este campeonato. Sí. ¿Ah? Gracias por estamos viendo. Por tu cámara amiga que siempre nos sigue y nos da buena onda. Ya, creo que es súper grande que se muestre el bicicleta en YouTube, lo que pasa en Chile. ¿No? Felicidades, amigos. Yeah.
organizar carnaval. Soy de Brasil, corro en la categoría junior, damas, y estoy acá presenciando el campeonato latinoamericano 2010. ¿Qué te ha parecido, Priscila? ¿Qué te ha parecido el nivel y la organización de este campeonato? La organización está muy buena, sí, sí, la pista se ve muy buena también, y muchos pilotos de todos los lugares, de todos los países, y sí, muy buena, me gusta la. Yo tengo 16 años, entonces es primero año de junior y estoy saliendo de país. Salí de país 3 veces ese año, entonces es una nueva experiencia para mí. Y salí, el primer campeonato que me salió del país fue Quito, Ecuador, después Colombia y ahora Chile. Entonces me estoy saliendo muy bien en las competencias, por eso continúo en la selección. Correcto. Y continúo entrenando para hacer buenos puentes. ¿Cómo te fue ayer? Ayer yo no tuve mucho bueno start, pero me conseguí tercero. Ok, ¿y qué esperas para el día de hoy? ¿Cómo va la cosa? Estoy feliz por haber conseguido más una buena colocación para mi país, para mi familia, para todos mis amigos también. Y conseguí tercero. Agradezco a Dios, a las personas que me ayudan y todos, la selección brasileña. Ya pues, que te vaya muy bien, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí, gracias. ¿Listo? Muchas gracias. Excelente, la gente, primero la gente chilena es muy querida, estamos muy felices de estar acá. La pista está en excelentes condiciones, el partido muy bueno. Y todos estamos felices de estar acá y en Chile, y que nos vaya muy bien a todos. Agradecido. Oye, Mariana, te hemos visto mucho participar en los campeonatos como el Supercross, ¿cierto? ¿Desde cuándo que estás participando y cómo va eso? Bueno, en Bicicross estoy desde los 4 años, ahora en Supercross estoy desde que subí a élite. Hace más o menos 2 años, empecé profesional ya y me ha ido muy bien. Estamos en proceso olímpico, cogiendo puntos para que después vaya a ir y tratemos de llevarle una medalla olímpica a Colombia. Desde el año pasado quedé 2 podium en 2 Supercross que corrí. Perfecto, ¿eh? Y en este último anduviste espectacular. Yo vi toda tu manga. Sí, me fue muy bien, las mangas las gané y ya en la final quedé tercera, también me sentí muy bien. Excelente, ¿eh? Felicitaciones y bueno, que lo hayas pasado muy bien acá en Chile. Y bueno, para toda la delegación colombiana, ¿eh? Muchas gracias y felices de estar acá.